China condena atentado contra presidente Maduro. China se opone a todas las formas de acciones extremas y violentas, y apoya los esfuerzos brindados por el gobierno venezolano para la paz. La portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores, Gua Chunlin, expresó este lunes el rechazo al intento de magnicidio perpetrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado sábado 4 de agosto. Chunlin repudió todas las acciones extremas y violentas. China se opone a todas las formas de acciones extremas y violentas, y apoya los esfuerzos brindados por la parte venezolana para realizar la paz, estabilidad y el desarrollo del país, dijo la funcionaria en rueda de prensa. Agregó, hemos tomado en cuenta los informes correspondientes y las declaraciones por parte de las autoridades concernientes. También nos percatamos que el gobierno de Venezuela está investigando con fuerza este hecho. El pasado sábado 4 de agosto, el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un intento de magnicidio con drones que portaban cargas explosivas, durante un acto militar celebrado en la Avenida Bolívar de Caracas. Atabapo será desalojado, 7 de agosto, 2018, 6:01 de la mañana. 255 visitas paralizado. Comercio en Soledad y Mamo por crecida del Orinoco. 7 de agosto, 2018, 7:20 de la mañana. 247 visitas calle, campesinos y magnicidio. 7 de agosto, 2018, 6:01 de la mañana. 207 visitas.